Bueno, profe, para Guatefútbol, ¿nos puede platicar su adaptación al fútbol acá en Guatemala? Yo creo que ha sido buena y rápida, ¿no? Yo creo que eso el termómetro de alguna manera es son los resultados, ¿no? Llegamos y caímos de pie, los jugadores han aceptado muy bien la propuesta y los resultados nos han avalado, ¿no? Y entonces, te digo, eso aligera todo lo demás. Pero vamos bien y creo que estamos en el camino. ¿Qué ha hecho para cambiarle la mentalidad a los jugadores? Trabajar y platicar, ¿no? Con ellos, hacerles creer y sentir que simple y sencillamente la calidad y la capacidad que tienen, ¿no? Uno no puede llegar con una varita mágica y cambiar, ¿no? las cualidades o las condiciones de un jugador, ¿no? Esas las tienen ellos, solamente es que las desarrollen y que crean. Profe, ya 7 partidos sin conocer la derrota, una racha positiva que tiene el club hasta el momento. Sí, 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 eso te digo, ha sido con base en el desarrollo de los jugadores, ¿no? En la creencia, en la credibilidad, en el trabajo, en el desarrollo que han puesto los muchachos, ¿no? En la convicción que han mostrado también dentro del campo y bueno, afortunadamente tenemos esa racha que yo creo que lo más valioso hoy día es el lugar donde el equipo está y que aún queda camino por recorrer. Profe, ya para finalizar, se viene un partido ante Comunicaciones en la ciudad capital, su análisis de este compromiso. Un rival bastante complicado, ¿no? De los fuertes de la Liga Guatemalteca. Este partido, ¿no? Casi le alcanza para sacar la victoria. Es un equipo con tradición, con jerarquía, ¿no? Con una cancha diferente a los demás. Pero vamos con toda la intención de hacer una buena propuesta futbolística y seguir sumando que nos permita de alguna manera el resultado seguir en los primeros planos. Muchas gracias, profe.